Hola, saludos a todos. Yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestra motocicleta Yamaha FZ. Para variar, se me ha olvidado, pero hoy me di cuenta temprano. Vamos, creería yo que bastante, bastante decente. Estaba percatándome de algo y es que esta parte de acá en realidad no tiene activado el Subdivision Surface. Así que tiene, obviamente, ya me di cuenta desafortunadamente hasta que estaba renderizado. Así que pues lo primero que vamos a hacer es corregir este pequeño problema. Vamos a hacer control R para meter un edge loop. Y otro, ups, otro, decía yo, ahí, donde corresponde y como se debe. Ya, vea usted cómo cambia la cosa. ¿Sí? Por supuesto que también vamos a hacer uno, vamos a hacer uno aquí. Y otro ahí para que pues vaya tomando, digamos, la figura que corresponde, ¿no? Así vamos. Y pues nada, continuemos. No nos desviemos del camino. Y si se da cuenta, pues nos falta, de faltarnos, nos falta un montón, por supuesto. Pero esta parte de acá, el guardafango de la motocicleta, pues no la hemos hecho todavía. Así que pues nada, hagámosla. Solo que vamos a asegurarnos de que esté esta cuestión en el centro. Vamos a agregar un plano, Shift A Plane. Y la vamos a traer. Opa, ahí. La vamos a traer acá. Y pues nada, la vamos a hacer hacia acá. Y de momento, por supuesto, como se imaginará usted, vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo con la gran mayoría de nuestros objetos, y es partirlos por la mitad y agregar pues un mirror, así de fácil y así de sencillo. Y eso sí, vamos a hacer esto un poquito más delgadito, vamos, que es un guardafango, tampoco es como para que también abarque a los amortiguadores. Okidoki. Entonces, hecho esto, podemos como que empezar a hacer las modificaciones respectivas, ¿no? Vamos a hacer, primero que nada, vamos a darle la forma, ¿no? Vamos a hacer E de extrusión, E de extrusión y E de extrusión. Mire usted qué fácil. Por supuesto que también lo vamos a hacer acá, solo que esta, pues, si usted se da cuenta, pues, tendríamos que ponerla más o menos por acá, ¿sí? Y vamos a seguir exactamente esta figurita caprichosa que tiene el guardafango, ¿no? Y vamos a ir de extrusión, y etcétera, etcétera, etcétera. Okidoki. Ahí estamos, se da cuenta, fácil. Vamos a seleccionar estos nodos de acá. Y ahora vamos a hacer una extrusión hacia abajo, por supuesto. Sí, vamos a hacerla hacia abajo, qué caray. Y ya luego pues nos dedicamos a corregir. De acá, vamos, que caramba, solo tengo que deseleccionar este de acá y este de acá, ¿sí? Ahora vamos hacia abajo de nuevo, ¿sí? Ahora de nuevo hacemos la selección de los de esos, no, carambas, bueno, más cerca, a la niña le gusta la cercanía. Ahí. Y ahora de nuevo, extrusión hacia abajo. Y pues podemos decir que al menos los extremos, los bordes están hechos. Y solo tocaría, pues, por supuesto, corregir un poquito estos de acá. ¿Ya? Vamos a bajar este. Y este tímido de aquí. Bien, lo vamos a bajar, al igual que estos dos que están jugando escondelero, le llamamos aquí en mi país, simplemente jugar a las escondidas en otros tantos países. Bien, vamos a ver, este viene para acá, ahí, bien. Muy bien, muchachos, muy bien. Ahora, pues nada, vamos a ir nada más corrigiendo un poquitito. Ahí. Vamos a seleccionar todos los correspondientes.
Y vamos a irnos a la vista de frente, ¿sí? Porque pues, obviamente eso tiene que ser más ancho, sobre todo la parte de abajo. Así que activamos la división proporcional con O y hacemos esto. Ah, wait. Clipping, por supuesto. Para que no se nos despegue la parte de arriba. Si, nos, si se nos despega, pues echamos a perder la cuestión. Y no es esa la intención. Ni de broma, claro. Ahí está. Vea usted. Relativamente sencillo, ¿no le parece? Vamos a hacer algo más. Y es que vamos a venir acá. Vamos a hacer esto un poquito hacia arriba. Vamos a deshacernos de la división proporcional y vamos hacia arriba. Solamente para darle pues como la impresión más realista. Vamos a decirle que sea un smooth y vamos a hacer un control 2 para un subdivision surface. Y vamos a ver qué nos hace falta. Hombre, por supuesto, darle una forma decente, ¿no? Así que vamos a hacer G para traerla hacia acá y G para traer este hacia acá. Vea qué fácil y sencilla la cuestión, ¿no? Vamos a tomar este de acá. Y los timiditos de acá. Ahí estamos. Sí, señor, sí, señor. Decía, vamos a tomar estos de acá y los vamos a bajar porque ya con el Subdivision Surface, pues obviamente ha cambiado la cosa, ¿no? Entonces, vamos a ingresar un Edge Loop por aquí. Ahí, precisamente. Ah, y vamos a subir esto un poquitito nada más. Y ahí estamos, si se da cuenta, pues esto es, digamos que de cierta forma es bastante sencillo de hacer. Ahora, influenciado, influenciador, control L, vamos a copiar materiales y ahí estamos. Ahora, si usted quiere ver cómo va la cuestión de, de los materiales, ahí está, se da cuenta exactamente el mismo material que tenemos ahí. Fácil, vio usted, si esto es, pero, ah, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Ahora, déjeme ver algo y es que estaba lloviendo. Vamos a ver. Vamos a ver dónde dice imágenes. Imágenes, imágenes. Por Dios, ahí estás. Y este de acá. Vea usted. Ahora, ¿qué es lo que quiero que vea? Es esta parte de acá. ¿Ya? Que es en lo que nos vamos a detener un poquito en estos momentos. Solo déjeme ver. Sí, no se ha descuajeringado el sonido. Y es que aparentemente, dioses, aparentemente iba a decir yo, esto sale de acá, de este mismo material que está aquí atrás, pues como que saliese, ¿no? Realmente no lo sé, pero pues siendo que tenemos como que un poco de libertad en ese aspecto, pues precisamente vamos a hacer que salga de aquí. ¡Qué caray! ¿Sí? Quiero que sea sólido porque quiero ver bien la cara de donde va a salir, que es, digamos, esta de acá. Y no sé si esta. Veamos. Vamos a extrusionar. Y si nos damos cuenta, esto sale, digamos, finalizando la parte negra, que sería esta, si no me equivoco, déjenme ver. Solo déjenme asegurarme. Esta parte. Entonces, aquí más o menos. ¿Sí? Es que esto empieza a salir. ¿Ya? ¿Sabe que estoy viendo que esto no se ve pegadito? Y debería de verse pegadito, ¿cierto? Esta parte de aquí arriba no se ve pegadita a la parte negra. Y pues que debería, ¿no? Así que, pues nada. Dense un besito. Adentro. Ahí estás. Ah, sí, yo sabía que se querían. Ahí está. Ok, ahora sí. No vayamos más. Entonces, decía. Digamos, pretendamos que esto sale pues más o menos por aquí. Epa, modo de edición y solid. Ahí. Pretendamos, le decía yo, que esto sale de aquí, ¿sí? Y vamos al modo de edición de caras, donde quiera que estés, ahí estás. Entonces, estas dos caritas bonitas. ¿Por qué? Ah, porque son dos objetos separados. Hombre, haberlo sabido, haberlo sabido. Porque bien podría ser que solo sea esta cara grande. Y de hecho así va a ser. Así va a ser. Qué caray. No nos compliquemos la existencia. ¿Sí? Porque no vale la pena tampoco entonces después estar deseleccionando y. Ah, no. Por favor, por favor. Okidoki. Vamos a ver. Creo yo que no. No es, no es, no es.
Bueno, que ya borrando estas dos caras, en realidad ya puedo yo darme el lujo de solamente quedarme borrando las caras planas y frontales, ¿no? X faces. Esta de aquí, faces. Ah, qué tonto, qué tonto. Ok. No he dicho nada, ¿sabe? Mejor que quede así. Y pues nada, no, me lo llevo para atrás, ¿no? Creo que es lo más sensato de hacer, en lugar de estar borrar y borrar y borrar. Porque se están compartiendo caras. Ah, qué error de cálculo más grande. Vamos a ver. Ahí estamos, mucho mejor. Sí, ahí estás. Ok, ahora sí, ahora sí. Perdón, perdón, pero es que yo no me había percatado que estaban compartiendo, así que hoy sí. Ay, hombre, el problema es esto. Ahí estamos. Ahora sí. Cómo cambian las cosas, ¿no crees? Y decíamos, esto sale más o menos desde acá. Así que esta parte de acá me interesa traerla hacia arriba. Que no se vea, ¿no? Si se da cuenta, esto va recto, más o menos, hacia este lado de acá. Esta no, hombre, esta, ahí. Sale hacia acá. Solo que, por supuesto que creo que lo he hecho demasiado hacia arriba. Así que vamos a ver acá. Y este de acá. Me interesa bajar este para que no sea tan brusca, digamos, la salida teatral de esta parte de acá. Ok, he hecho eso ahora sí. Hoy sí, hoy sí. Ya tiene más. Digamos que tiene más sentido, ¿no? Creo que es la cara completa. Más fácil. Hacia arriba. Sí. Para que quedes nada más así delgadita. Y por supuesto, vamos a ingresar un edge loop aquí. Por acá. Sabe que me estoy dando cuenta que tal vez sea que ha sido demasiado dramático. Ahí. Hasta abajo, ahí estamos. Hoy sí, se mira, no sé, siento yo que se mira un poquito mejor. Vamos a poner esto en un ángulo más recto. Decía, en un ángulo más recto. Hombre, 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 sabe que esto, si se da cuenta, esto sale de más abajo, ¿no? Y sí, bueno, quizá mejor quedémonos con la imagen de referencia, ¿te parece? Vamos a ver. Así que vamos hacia abajo. ¿Qué cara hay? Y vamos a meter este hacia acá. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ahora sí. Bien. Ya esto sí, ya se mira mejor, digo, con respecto, repito, a la imagen de referencia que tenemos. ¿De acuerdo? Así que, pues nada, vamos a bajar este un poquitito. Sabe que tendría que bajar esos dos. Ahí. Ahora sí, lleva un poco más de sentido, ¿no le parece? Vamos a hacer esto un poquito para acá y vamos a poner que toda esta cara de acá suba, porque no tiene nada que estar haciendo ahí. Nada, 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 en absoluto. Y tal vez este borde de acá lo vamos a subir para que sea un poco más uniforme. Okidoki. La forma que tiene, como se dará cuenta, pues no sé, parece el pico de un pato. Lo siento, no sé qué otra analogía hacer. Pero, pues vamos, que para mí parece el pico de un pato y no sé qué más decir. Así que, pues vamos a hacer precisamente el pico de un pato, ¿le parece? Quizá no tanto, porque por supuesto vamos a añadir un edge loop aquí y otro aquí. Y solamente para hacerlo digamos, más filoso. Entonces, quizá voy a hacer que estos se vayan hacia acá. Y estoy viendo que este yo bien podría hacerlo hacia acá, solo para darle más uniformidad a la cuestión. Claro está que tengo que modificar esta parte de acá. Quizá más o menos por aquí, porque este borde de acá lo voy a hacer hacia atrás, ¿ya? Y voy a ingresar
hacer un último edge loop aquí solamente para hacer esto. Ahí estamos. Imagino yo que no debe de verse este borde redondeado, así que pues nada, otro edge loop, uno más, y lo ponemos ahí. Ya le comenté yo, este va a ser más de edge loop que de min creases, simple y sencillamente porque sí, no tengo una excusa valedera del por qué estoy haciéndolo con edge loop sino con min creases, simplemente porque lo que yo le decía, ¿no? Estoy más habituado quizá a hacerlo de esta forma, entonces de cierta forma me siento un poco más cómodo haciéndolo de esta forma. Así que usted entienda las costumbres. Dicen por ahí, aunque yo no estoy del todo de acuerdo, que no le puedes enseñar trucos nuevos a un perro viejo. No estoy del todo de acuerdo, repito, pero hombre, que hay cosas que sí. Sí es cierto, como le cuesta a uno dejar viejos hábitos. El hábito de comer a diario, por ejemplo. Viera que yo llevo años queriendo quitármelo y no puedo, oiga. No sé por qué. Ahí. Y lo vamos a alargar otro poquitito porque pues que obvio que está más alargadito. Epa, 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 ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Espero que usted no tenga que estar oyendo el claxon, el pito del muchachito de por aquí. Y que si lo oye, pues mis disculpas, pero bueno. A veces uno tiene que lidiar con cada ser humano. Y ahí solo es algo de este. Y lo vamos a bajar un poquitito porque no es tan gordito, no es tan alimentadito. Y ahora la selección de bordes. Y vamos a seleccionar estos tres. Y estos tres de acá. Muy bien. A subirlos un poquitito. Me estoy nada más deteniendo como que más de lo que debería porque quiero dejar bien hecha la cuestión. No hay otra razón, créame, es simplemente que quiero dejarla así como Dios manda. Vamos. Ahora, esta luz de acá tiene un soporte en la parte de abajo que bien podríamos sacar precisamente de acá. ¿No le parece? En lugar de estar creando otro material porque pues, parece, pues, casi que es un mismo material. No sé por qué puse ese edge loop ahí. Si puedo simplemente seleccionar esta parte de acá y hacer E ahí, vea usted, y vamos a ver, que no me gusta cómo se ve. Si usted se da cuenta, se mira feucho, ¿cierto? Entonces no, por Dios, es este de acá. Ok, vamos ahora a traer a nuestro buen amigo Minkrease. Y vea usted qué maravilla. Sí, sí, sí. Así se ve, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el poder del Minkrease? Ahora que me estoy dando cuenta de algo, y es que también tendría que haber seleccionado estos dos de acá. Para que vea que también puedo defenderme sin edge loops. Tampoco es que yo sea edge loop adicto. Como no, un poco, ¿no? Ya cuando no utilizo edge loops muy seguido me empieza a dar síndrome de abstinencia, me tiemblan las manos y cosas por el estilo, pero mayormente lo sé controlar, como usted se dará cuenta. Bien, ahí estamos. Pero hay algo que no me gusta, y es que ya sé qué es. Vamos a deshacernos de este Subdivision Surface de aquí, y es que hay un bordecillo por ahí que no se quiere mostrar, que creo que es este, que tendría que estar ahora, claro que sin la edición proporcional, ajá, por ahí. Vamos a ver. Sí, eso es precisamente. Vamos a ver, este de aquí también lo voy a bajar un poquito. No,
No tanto, vamos a salir un poquito. A veces se emociona esta cosita ahí. Ya no le obedece, uno pierde el control, uno de lo que está haciendo, no sabe que es este de acá el que yo necesito hacer para acá. ¿Sí? Ok, mucho mejor. Ahora sí, ahora sí. ¿Cuánto tiempo llevo, dioses del Olimpo? 20 minutos. Digamos que vamos a ocupar unos 5 o 10 minutos más, espero. Espero. No, espero no. Le voy a tener compasión y no voy a alargarlo mucho, mucho más, se lo prometo. Voy a utilizar estos dos y los voy a bajar porque si se da cuenta esto va hacia abajo, ¿no? Pues nada, y así es, vamos. Quizá lo último que vamos a hacer por hoy es precisamente la lucecilla, ¿no? Porque sí, vamos a guardar esto, Control Shift S, signo de más y hecho. Ahí estás. Y hagamos la luz, pero hagámosla a partir de otro objeto que estoy haciendo, por Dios. Shift A, Cube. Vamos, por supuesto que vamos a ir a la vista frontal. Vamos, vamos, no te me pierdas, muchacho, no te me pierdas. Y lo voy a traer al frente porque si no, no veo nada. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Un mesh loop, nos vamos a deshacer de los bordes o de los vértices, perdón, innecesarios. X, vértices y mirror. Donde quiera que estés, ahí. Simplemente porque es más fácil. Ahora no hay más que llevarlo hacia el lugar y empezar quizá ni siquiera darle forma, ¿no? Si, no es que sea como que, uy, qué complicada la forma. Asegurarme que tenga el clipping activado. Y vamos a hacer. Vamos a traerla para acá. Vamos a traerla para acá. Vamos a escalarla, vamos. Tiene que ser más chiquita, hombre. Y ahora solo me dedico a darle la forma. Aprovecho para comentarles, ¿sabe qué? Ayer, para variar, yo voy a hablar de cine. Usted sabe que yo soy cinéfilo y redento. Y ayer vi The Revenant con Leonardo DiCaprio. Esta película que le valió el Oscar finalmente a Leonardo DiCaprio. La gente es cruel, ¿no? Decían que era más fácil que le dieran el Oscar al oso, que lo hace pedazos, que por cierto es un trabajo 3D, decente, decente, bastante decente. Le decía, ayer la vi, me gustó bastante. La actuación de Don Leo estuvo bastante acertada, por supuesto. La temática cruel. No sé, ni en pro ni en contra, digamos, de la colonización estadounidense mayormente, de América, de Norteamérica, quiero decir, porque la de América pues ha venido después. Y está bonita la película, de verdad, está bastante interesante la película, está bien hecha además. Pero lo que le quería contar en realidad es quizás sobre los comentarios que salieron después. Este Iñárritu, que es el director pleca adaptador de la película, dijo de que las películas de superhéroes eran un suicidio cultural. Y a raíz de eso que Robert Downey Jr. dijo que para alguien que tuviese como lengua madre el español, pues ya decir una palabra, no recuerdo cuál era, ya era un avance, como quien dice, pues, y de que dé gracias a Dios que ya se bajó de los árboles, ¿no? Y es precisamente de eso de lo que quiero hablar. Le voy a asignar un material, pero va a ser un material combinado. Así que nos vamos, control, flecha hacia la izquierda. Porque quiero darle un material distinto. Para comenzar, no diffuse, vamos a agregar primero que nada el mix shader. Así que shift A, mix shader. Y conectamos surface con shader. Y vamos a hacer un glossy abajo y un glass arriba.
Pero no. No, cómo no, cómo no. Que quede ahí, que quede ahí. Ya, luego haré otro también. Ya verá usted por qué. Y por supuesto que le vamos a dar un rojito como la luz, ¿no? Entonces, lo que le quería decir es, me parece que ni una ni otra, ¿no? Si bien es cierto, las películas de Iñárritu son un poco más pensadas, no significa por ello que deba de valer menos, por decirlo de alguna forma, que otra serie de películas, ¿no? Pues, cada quien a su género, a su necesidad, a su forma de ver las cosas, ¿no? Voy a agregar otro Mick Shader, porque también quiero darle un poquitito de que sea un poco translúcido. Así que lo que dijo Downey Jr. fue bastante estúpido, eso hay que decirlo. Irreverente, definitivamente. Pero también lo que dijo Iñárritu está fuera de contexto, ¿no? Si a usted le gustan las películas un poco más de ficción, fantasía, pues obviamente va a ir a ver películas de ficción y fantasía. Si le gustan más las películas un poco más de psicológicas, pues va a ir a ver The Revenant, o va a ir a ver Birdman, o va a ir a ver Spotlight, The Danish Girl, lo que sea, ¿no? Ahora, si le gusta, y esto es un comercial propio, si le gustan las dos cosas llevadas a cabo tremendísimamente bien, pues entonces se va a ir a ver Mad Max Fury Road. Así que son dos cosas las que le quería decir. Una, que yo creo que tampoco se vale que se ataquen unos a otros, mucho menos de la forma que lo hizo Downey Jr., que es bastante denigrante para los que somos latinos. Pero vamos, que Iñárritu también no supo tener un buen su argumento me parece también bastante flojo, ¿no? Repito, a cada quien lo que le guste, ¿no? Así de fácil. Y luego viene, repito, Mad Max Fury Road, que desbanca fácilmente a cualquiera de las dos cosas. Pero eso es una opinión personal, por supuesto. Dejemos de hablar. Luz, digamos, trasera. Pongámonos trasera, pero también va a ser el mismo material para la parte de adelante. Y pues nada, nos vamos a quedar aquí, damas y caballeros, porque ya mucho, demasiado, creo yo. Vamos a ver cómo se ve Blended. Vea, 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 vea. No es del todo lo que yo quiero, así que pues nada, nos vamos acá. Y a esta parte de acá vamos a poner Rendered, ¿sí? Salgo de la vista de cámara. Epa, no tanto, no tanto, vamos, solo es que quiero ver el material. Entonces, esto es lo que quería hacer, pero tal vez hay demasiado translúcido. ¿Qué pasa si? No, demasiado. Por ahí, de hecho, quizá por ahí. Y demasiado glass, siento yo. No, sabe que no, de hecho ahí estábamos bien. Digamos que a este le vamos a poner 1.35. Y por ahí. Ahora, hay que tener en cuenta también que aquí adentro pues va un foquito y toda la cosa que posiblemente hagamos más adelante. Pero de momento el material me interesa que quede, digamos, más o menos así. ¿Sabe qué estoy pensando? Solo déjeme ver. Ay, Dios, es 30 minutos ya. No sé si quiero. No, lo voy a hacer en la próxima. Vamos a ver si le añadimos una textura, porque de momento yo creo que ya es suficiente. Le he quitado su valioso tiempo. Y pues nada, aquí estamos. Así vamos. Espero que le vaya gustando cómo va quedando nuestra deliciosa motocicleta. Ahí está. Véala, véala. A la vista de cámara para que vea así como que mejor. Mire qué belleza, mire qué belleza. No, hombre, sí, solo le falta hablar. Me salgo de acá para que no me mate tanto el procesador. Lo grabo de nuevo por aquello de las moscas. Y pues nada, nos vemos, espero yo, la próxima semana. Como siempre, muchísimas gracias por el seguimiento a esta serie de tutoriales.
Se recuerda que pues puede bajar el archivo .blend de este tutorial y todos los anteriores a través de mi blog Diseño Libre. Esto es a Guatemala 2, 2 en números .blogspot.com. También suscríbase al canal de YouTube a Guatemala Chávez, que es donde yo subo todos esos tutoriales de forma semanal. Dele like al video si le gustó, compártalo, hagamos grande esta comunidad. Y pues nada, infinitas gracias, repito, también ya sobrepasamos los 1500 suscriptores del canal. Standing ovation, gracias, de verdad, ustedes hacen grande este canal. Y pues nada, nos vemos, repito, la próxima semana. Si me quiere seguir en las redes sociales, puede verlas, la dirección de cada una de ellas aquí abajo de la descripción de este video o también en el post del blog. Y nada. Espero nos podamos ver y escuchar la próxima semana. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre.